A 2 años de la muerte de Facundo Ferreyra, nos encontramos en el comedor. A mis espaldas, la imagen de Facundo, Manuel Alberti 1443. Este es el lugar, este es el merendero. La familia denuncia amenazas por parte de la policía porque no pueden cumplir con el objetivo de darle el té, la merienda de todos los días a los pequeños que vienen a este lugar y también a los grandes. Por ese motivo, vinimos a hablar con Rita Ferreyra, la tía de Facundo. Lamentablemente ya somos muy atropellados ya por la policía. El otro día han venido dos chicos a traer la mercadería que nosotros siempre traemos de acá, de la casa de mi mamá para acá, la mercadería para hacer para los chicos, y los policías lo han atacado, como diciendo que venían, no sé, yo me supongo como diciendo que venían de robar. Pero no es así, ellos tienen que saber bien quién son los que andan robando y quién no. Y atropellar así hasta los chicos se han ido y no querían tomar ni el té, nada, porque la verdad se han ido. Contá cómo fue el episodio puntualmente, ¿qué le dijo la policía a los chicos? Le decía que ellos estaban en su trabajo, porque no tenían que salir a la calle, y había un montón de gente de acá del barrio afuera y a ellos nomás, digamos, han venido y lo han atacado. ¿Hace cuánto que reciben este tipo de agravios por parte de la policía? De que ha sido de Facundo. Desde que ha sido de Facundo somos atropellados por ellos. Yo le digo a tu policía y le digo a toda la policía que no se van a callar por el caso de Facundo.